Ese Braulio, saluditos. Ya tenía rato sin hacer un directo. No sé si invitar o que esperar a que me inviten o qué onda. Deja comparto, a ver. Ya compartí. Mientras le voy a dar una. A ver, voy a ver las ofertas primero. Juan Luna, saluditos, mi bro, bienvenidos. Ya sé que tenía tiempo sin hacer directo, pero ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Le estoy tirando más a las ofertas de los Doritos. Ahorita ya los agarré. Ya me invitaron. Hey, Sergio. Hey, what's up, Seth? Not a whole lot. Let's go. Yeah, let's go. How was work? I'm doing a live stream. Oh, it was good. Oh, cool. Yeah, it's good. On your YouTube channel or on Twitch? No, YouTube. I do have Twitch, but I haven't streamed on that Do platform. they count when you're doing live streams, do they count that towards your viewership, or how does that work? On YouTube, yes. Yeah, okay. Yeah, yep. I'm gonna have to start running the YouTube channel on my other iPad or when you're live streaming, that way you get some views and shit. What mode is this? VR? No, domination. Okay. Sí, 2 semanas. Es que me entra flojera. Luego que no puedo agarrar la pinche arma de inferno. La de inferno, ya. The sooner you get your Titan full, you should bring it out. All right, I'll bring it out. Here. No fucking way, man. This one on the right, yeah. Yep.
I'll help you. Thank you. They're just deleting me, man. It's unfucking real. Yeah, you don't push forward until you hit your mothership like 3 times. Already we are short 2 players. Man, I swear they're fucking hackers. Ready? 1 second. Yeah, I'm ready. I'm ready. I'm ready. Dos que abandonaron luego.
hacen poquito daño y abandono. Yeah, charge your Titan first. Don't push. Don't. Yeah, with the Ocho now, like with the new weapons with the Ocho. Uh-huh. I usually get it out within about the first minute and a half. Yeah, you should do that. Don't wait. Left side. A living legend with it. With the Ocho? Yeah. Don't go against that Titan, he's charged up already. It's too difficult to kill him. Let's kill the one in the middle.
otra llamada. Gabo. Ese Gabo, te oyes muy lejos. Ahora vengo manejando. Oh. Traigo el Órale, órale. ¿Qué? ¿Se va a armar? Sí, ahorita estoy haciendo directo. Estamos okay, estamos yo y el Seth en el dúo, mientras. Unos 10 minutos, yo digo. ¿Eh? ¿Qué tal? 11.4. Yep. 11.4. Ahí les mando aviso cuando llegue. Sí. Okay, mientras mira el directo. Simón. En un momento. Ok. Ese Gabino, no vayas a chocar, Gabino, pon atención a la carretera. Ready? Yeah, I'm ready. On your Titan, have you noticed when you dash your life on the bar, it will go up? No, I didn't know that. Yeah. I'm trying to see, pay attention to that. Yeah, paying attention of that. Oh my God, these motherfuckers. Did they block you? Unbelievable. Yeah, that's what I hate, when they block fucking me. Fucking retards. We don't need our Titan. Thank you.
Chicos, los que están mirando el directo, ¿sí se escucha bien todo? Ready? Yeah, I'm ready. Scorpion, but he left. Somebody kill that look.
Ese oso, una de las cosas era la flojera, el sueño y el coraje de que no me quieren dar la una, nomás quiero una interno. Es lo que quiero, ¿no? Para poder usar en flamas, porque es más fuerte. Ay, güey, no lo miré. Have you watched that movie, Seth? Have I watched what? The movie, The Beekeeper? No. That's a new one with Jason Statham, right? Yep.
timeout with 6:19 to go. First half. Back and forth action here in Motown. Ese Carpo, saluditos. Gavino is ready. Andamos ya de regreso, chicos, haciendo directo otra vez. Left. Well, fuck you then, puto. Both of them, or just one? Beaches hack. Ese Checo, saluditos, tocayo. Sí, ya tenía tiempo que no hacía directo. Una de las cosas de que me daba flojera, otro llegaba cansado del trabajo. Y otro por coraje de que no me puedo ganar la última, un inferno que necesito. He comprado 6 tablas y me da puros módulos, cañones. Me dan de la pequeña, de la otra, de las flamas. All right, let's go. Yeah, let's run for. Tengo un trabajo que está más o menos. No manches, está cabrón que no les dé curis ni nada de eso. Yo tengo un amigo que está ahí en el clan que quiere el Eiffel, el titán ese, y no se lo dan al cabrón. Que si le llega el de allá abajo.
Es el Luisito, saluditos, Luisito. Ahí anda el Gabo. Sí, pues Luisito, ya me aventé casi 2 semanas. Spent the money to go ahead and upgrade the Ocho with the new weapons, man, because it is, it's made the Ocho just fucking unbelievable. Yeah, there's a bunch of strategies. That's one to get charge up your Titan faster. Right. I've been watching videos from other squads. And when it's a strong squad, they use the fast robot to go to the middle on this map. Because when there's two strong squads on this map, the center beacon, if you get the center beacon, that's the it means that you guys gonna win by the beacon bar. Right. Because it's way too difficult to kill another Titan when they're full. Down, John Spitz and Dunn, but being able to take advantage of Pizzaga trying to
about this guy. He sucks. Yeah, the one in the bottom. He's got a good hanger. It's like he's not even playing though. Yeah. I guess he needs like a little help with the abilities on each robot, each pilot. Because, like you say, he got a good hanger. How much silver do you have, Seth? Right now I've got 200 and just 2.1 billion silver. Okay. I've got 522,000 gold. I've got 11,000 platinum and 519,000 power cells and change. Nice. I have 2.8 billions of silver. Nice. Talking shit about me, right? No. What's going on, buddy? What's up? What's up, buddy? Friday. Everybody knows it. Everybody knows it. The body. El cuerpo lo sabe. Time for some Modelos. Yep. Yeah. Oh, yeah. All right, we're just gonna. That's not Heron, is it? No. Oh, you love that guy, you know. No, my name is Gabino. Gabino. Yeah. Do I sound like Heron? A little bit. not. It just depends, like, if Heron has a really good connection, then he sounds better than he normally does. Normally, he sounds really scratchy and, like, freaking bad connection or something like that. I don't know. Yeah, I just got that. I just talked to him. That happened. His connection started, you know, like... Alright, I guess we'll just go three. Yep. Well, you always came in by more, but lately no, not a lot of players are online. Yeah. I think everybody is going with the Shenlong thing. You know? I like the Shenlong, man, but I don't know. It's like... The Ocho with the lightning, the new weapons, I think I like that a lot. It's gonna be a squad. I like that a lot better. But the Shenlu, the problem that I have is mine just gets destroyed too quickly. I don't know. I need to look at some other. Move, you motherfucker. Pascal Tron is there. Exile. They come with electric weapons, all of them. Yeah. Even a fucking, a Dagon with electric weapons. That thing is dangerous. Close range. Oh my god, I shot myself right off the fucking boat. Or got pushed off one or the other. He's gonna take care of the bottom home. Well, you're tightening out. I'm not charged yet. Yeah. It's just damage.
I'm gonna fuck it in the bottom with a big fire. Man, this fucking deletes me, man. Head there, we're doing this. Very close range. Don't shoot him when he has the purple. Okay, I had a second ready. That's 15 seconds to get it. But, what are they on? Are we gonna make it? Is there like ability, like it puts you like a dead mark or something for Titans? No. Mira que me marcaron los dueños. No, Titans doesn't have a dead mark. Marvel or anything. No, sí, estos güeyes son bien chidos. Ya les digo, ¿te acuerdas de Alice de Severed? Que entraba a Trump en fotos sí. Hace más de un tiempo. ¿No te acuerdas? ¿Qué es Taunting Ability? ¿Qué es Taunting? ¿Cómo es esa habilidad? On your Ochokochi set, what modules do you have? Look here. On the electric, use 2 repairs amplifier and 1 in mute. Alright, it lasts more. And what is it? El Ochokochi con armas eléctricas, 2 de reparación y 1 inmune. Tengo 3, nada más. 3. Oh shit, fíjate cómo lo tengo con 2 verdes y 1 amarillo. Así está bien, así está bien. Venga, loco, ¿dónde ando? On my Shenlu, I've got 2 repair amplifiers and a fortifier. Should I get rid of the fortifier and use a nuclear amplifier or what? On that I have I think I have wait, let me check. One amplifier, one in mute and a nuclear amplifier. But depends what drone do you have. And the tactic you use too. I use the Hiruko, the Shai and Pascal and Ocho. The gold. Alright, I'm gonna run 2 repair amplifiers and an immune amplifier. Me salí por el punto. In by Gabo, Seth. Is that what's his name in clan? It has no name. Just blank face, that's right, okay. It says Wander. But it shows up as AA in the game, right? Yeah, yeah. I wish you could show up just as an empty space. Try to do it without the password and nobody can do it. Yeah. Pass it to me, Seth. I think I have one too. Okay. All I did, I got the badge for Wanderer. You know, like, I like that. But you know, the real name is the ID number. Is that what it is? No, look.
I have a, I've been in many, many clans, no? And I was one in Thor, and they are from England, Ireland. See, that's so much up. Like, how does he, how did you get Rudy 88 as your player ID, but everybody else gets these fucked up? That's my point the whole time. Like, they gave me a fucking name, you know, like, I was telling you, this guy from England, you know, even I changed my name many times. He always salutes me like, hey, Davino. Why? You need to file a lawsuit against Pixo for racial discrimination, man. They've racially profiled you because you're from Mexico. It sounds like a rude. Either that or when Rudy Rudiger went to Notre Dame in 1988. Yeah, I haven't seen that. But yeah, it is. The account has been like... Saludos, Roberto. Bienvenido. Gracias, bro, por las bendiciones. Gracias. Ese güey de Stone ya no quiere jalar. Le digo, ¿qué trae? Déjame ver qué trae. Stone. Se la jala tanto. Stone. Tiene. Megalodon Orochi, Lynx, Ochokochi, el Shell y Erebus. Yo pensé que traía más. No tiene otro hangar. No, su segundo hangar está. Sí, su segundo hangar está full. Ese. He's got the two pyros on his luchador. But his second hanger is the powerful. Oh shit, yeah. So my point is that it looks like when they got the new boat, that they make this group, you know, like players with only Shenlu, you know, players, you know, they start, you know, going with the. We'll pay to win. Alongside his teammates and his teammates are doing a great job. What is Gonzaga doing? All those trying is electric weapons. All of them. I mean, they're taking no fucking damage. Exactly, they came out with this tactic that, you know, let's go fuck everybody one of the fucking games. And I'm pretty sure they even, agree that you... How do I'm taking damage? That's what I want. Well, I'm not taking damage either. I can't change. They kill my robot. Now I can't change my. I can't grab one. Uh-oh. Yeah, they're hacking. Yep. Fucking hacking. No doubt about it. I didn't choose that robot. What the fuck? Dude, I went to that clan. I played with the bosses. I know. Yeah, I was with them too, but they fucking kicked me out because they're a bunch of bitches. No, I left, brother. Other captains, you know, like in charge of teaching the players. And then they try to cut me into, you know, play games. I do my thing, you know. So when I heard that, I decided to leave. I don't like to play like that, you know. He's already unfair now. Fuck you, misery. Yeah, he's strong. The Punisher is strong too. You guys ready for your Titan? I got mine out. Okay. Wait up, I still got like 10 seconds. Okay, I'm on it already. So, ya me chilea dos. Okay, I'm ready. Estamos regresando para acá, para la casa. Oh, yeah, okay, I see. El Punisher. Ya se regresó, fue. Fue, güey.
think we can just secure three beacons. On the left. I think that nothing, man, he was hacking, because he's just standing over there. Por lo mismo. $18.6 million, bro. That's insane. That's the way they do it for the
Yeah. I think that in... All because of the two fucking things you told me to do, Sergio. Yep. Unbelievable. I think that Inferno, it's helping you a lot to charge your mothership faster. Yeah. Good job, sir. Okay. My best friend, Jason. Today we're connecting to the emotions of a coach. One moment. All right, I'm ready. The laugh of a winner, paint the win. Feels good, huh? Yeah, man, I'm telling you, man. I only could get two Infernos, and I still needed three small ones. But these fuckers, they don't give it. They just make you spend a little money. But those ones are rocking right now. Top of the notch. Yeah, I think that's the best I've ever done right there, Sergio. Yep. See, it says here max damage dealt 11.6, but I just did 18.2. Ah, dile, Sergio, eres buen alumno. You're a good student, Seth. What's that? You're a good disciple. Hey, man, I'm always willing to learn. Yep. This game is complicated, you know, and the more you understand it, the better you are. And, like, I had no clue about that thing where your guns spin up quicker and then doing the Ocho with the lightning weapons, man. That's a game changer right there. Yeah. You know, I play duo with a clan leader of a clan, he got a 10 low and go and kill, you know, most of the players, and then he gets his Titan out with planes, you know, the E4, and he just go and kill everybody. Yeah. And I'm struggling fighting for the people because I should have stopped doing that. Well, that's the point of the game. You know, play. Earth. Yeah, I mean, why? If you're gonna do that, you should just play, you know, team deathmatch. Oh, free for all. But they take advantage of the moment of the like a domination of VR when you get with a fucked up randoms. So you know, it's the right moment. Yeah. You know, because a lot of people they don't play. Domination or VR in the right way. They are just hiding. They were like a TDM. Sorry. So that's what I noticed. Some players right now, you know, like that's the new thing. Yeah, I don't mind losing if we try. You know, we just there's a better squad. You know, but it's. It's when you have a mixed squad or you have randoms that just fuck it up for you. It just really pisses me off. Yeah. Okay, al centro. Con las eléctricas, para más rápido. See. Seth, did your Ocho last longer this time? I hope so. No, maybe he's asking last time, last game. Against weak.
recorded. I agree. I mean, because the song makes me think that your pants might be on fire. Nice. The new Cantina chicken menu isn't just for late night. No, el titán, entre más rápido lo saques, más avanzas. Sí, pero no estoy haciendo nada y lo veo que se está cargando. O sea, es por tiempo, se carga por tiempo, tienes que hacer algo. No, tienes que andar matando y aventarte la nave cada vez que que se llene. Se llena, ok. Sí, porque ahorita dejé de hacer todo después de eso. Ya tiré la nave, ya me dio más, pero se seguía moviendo hacia arriba. Sin hacer nada, por eso pregunté, porque yo siempre busco tratar de sacar el titán más rápido. Pues. Sí. Uy, ya. Saqué el bot y cuando saqué el bot, ahorita se llenó la barra. Ya está listo, pero pues no puedo matar el bot. El juego se ve bien. Oh, pues cuando es así, pues vete hacia enfrente. Sí, ahí voy. ¿Eh? Presiona. Allá están Bedwyr a la izquierda. Aquí viene uno al centro también, así que hay tiempo a ver. Estuve calando la Thor, la nave. Pues sí funciona, pero el chiste es que se tiene. Puta alguien la tiene madre, que cargar. Bueno, ahora no puedo cargar la nave yo. Me están matando rápido. Ese güey del centro está. Son dos. Sí, ya están bien cargados. Creo que voy a poner la Thor mientras estamos jugando para apoyo. Está en 43, pero creo que. Yeah, it does charge you up when you hit your dash. Yeah. Yeah. You wanna try that? Yeah, sí, porque están saliendo muchos de estos güeyes. Either I have lag or. No, pues yo no tengo lag, pero no me estoy perdiendo. No, pero se ve bien el directo, ¿no? Ajá, sí, está bien, o sea, es el. No, según. Ya el titán ya está la barra. Pero no brilla, no está fuerte el color. Subiendo al piloto al bus se vuelve más perro el Bedwyr. ¿Será? Sí. Hit the root on the left. On the right.
That was a good comeback. Yep. Así es, chicos, no olviden de dejar su like, compartan, comenten. Damn, sir. Putting it out tonight, aren't I? Yep, yep. You know, they call me the hardest working man to wear robots. James Brown. That was quick. Oh, my God. Yeah. I was gonna say in chat I was gonna start a GoFundMe page so that I can raise some money for my back surgery for carrying you guys so much. Se destruyó. Sí, porque le tocó un cuadro. Oh, y luego pues viene el Stone. Y... Dijeron, no, van, son banco de todos modos. Que... sí. Sí, cierto, ahorita me espero. Sí, sí, estaría bien porque te digo, aquí los apoyos nomás está rompiendo los pinches y güeyes y escudos. Ya, ya le estaba calando. Pero no, no me sirve para andar para ir para acá. La tengo que cuidar mucho. Sí, eso sí. Ajá. Solo que para el momento exacto, pues. Creo que sí se puede. Yo de hace rato. Ya sé. Es presionar plata, tocar plata, pues, y de ahí el cuadrito de la casita. Ajá, y te saca al hangar. Me voy al hangar y de ahí hago mi. Ya regreso como si vaya a hacer squat. Ándale, es correcto. Vamos a ver si funciona. Dijera el set, yo también ando aprendiendo, pues. Nos gusta el relajo. I think Stone left because of his buddies. Yeah, probably, yeah. Sí, lo llaman, pues. Oh, yeah, ya estoy. Yo estuve también, I was in that clan, too, before I came here. Ready? The EX is all right. Hey, EX, though, I hate EX. You ready? Yeah, ¿Listos? Yeah. Are you ready, sir? Yep, yep. Another squat.
carne panca, el marino con los dos verdes. ¿Y el amarillo? No, y tengo el Pascal. Sí, así aguanta bastante. Aquí tengo que sacarle la nave porque si no te... Bueno, ya saqué el titán, pero lo sacó rápido. Yo lo saqué también. Y acéntale para adentro, ¿no? Está chistoso de que nadie agarró la baliza del lado derecho. Ahí fue, no le dio tiempo. Yo normalmente me le voy a la casa, pero esta vez me la puso lejos. Tengo que empezar por la izquierda. Ok, ya tengo la nave lista, pero no hay ninguna. Una víctima. Potencial, ¿no? Ahora sí que se atraviesan. Ahí sale un ífola allá atrás, el último. Yolonga. Tiene cinco de esos. El ultimate, watch out with ultimate. The son of a bitch. Voy a ver si es su compa, ¿no? Luchador, el otro luchador, creo, ¿eh? Está de moda luchador es de... Sí. The main titan right now, right? With the new mothership. Eso nadie lo vio venir. I need to focus with one Titan, the one in the middle. Oh shit, there's one on the left, right. Ahí está, ahí en el centro. Y no creo que salga. Beacons. Got one coming up on you. Nobody getting beacons. Okay. Píntalo nomás, yo lo te creo. Pues no te puedes pintarlo, te lo quedas también. ¿Sener? Oh, este puta ahí está todavía. Chingando eso. No va a soltar el centro, hijo de tu puta madre. Ya viene el otro para acá a la izquierda. Eh.
somebody back. Hey, Chris. Hey, no se puede checar la nave. Can you check the mothership and the hangar of the place? No. ¿Verdad que no? No se sabe pues que traen, ¿verdad? One second, I'm gonna change Titan. Los agarra el iPhone. Voy a meter el... El iPhone es el que tenía. No voy a meter el otro, el más. El Bedwin. Sí. Okay. Yo también le subí este más, pero nada más tengo una flama y dos de la Sónica. Ese Mayo, saluditos. It's fucking chill. Destroying me so quickly. It's not even fucking real, man. There's a ball coming our home. I collect them. Storm. Fresh, never frozen meat, windy states, but only in the air.
fix his opportunities. However, you turn. Just charge forward. Freeze. Tracks. Let curiosity light the way. At zero price, we ask some smart questions about opportunities like advances in healthcare and how these innovations will create a healthier world tomorrow. Better questions, better outcomes. Yo, Coach K. Time in the scootering. Who needs champagne? Coach, I'm looking at a goat. Hospital bill for $1,200. Which I've known that I want to hear. Health insurance doesn't cover. But with that, man, you're getting money to help. Health insurance doesn't cover. You guys got your Titan now, Seth? I'm trying to get this fucking bottle. He's not a thing yet? What is it? It ain't dangerous taking the fucking beacon away from us. What is it? Oh, you see it? Apostle and Finch, watch out. I mean, it just doesn't make any fucking plausible sense. Right? This motherfucker is like, I'll check his Titan. Maybe he has the repairing amplifiers and Titan, but I don't think so. Come on, not where you're at, you need to get your Titans out. No, really, that's right. Exposed in the NCAA tournament. He is now the coach on the floor. He's been empowered, as he told me, by Matt Pinkner. He seems to be more aggressive as a player, vocal as a leader. He said this team has a villain mindset. He embodies that, guys. He was doubted all the way through high school. Only got a spot here for New York because somebody decommitted. Matt Pinkner had four guys he was looking at, all on tape. Bill. Ray Smith was a guy that just jumped off despite maybe some of the physical limitations. He just had that game. Well, he's definitely got game. And, you know, when you're first team all Big Ten, that's just something. But Matt Pater told me yesterday, he said, long arms, big hands. I mean, just deletes my fucking Titan and nothing works. I'm fucking weird. Chestón viene muy mamoncito a quererme dar piso. Eso estuvo muy feo. Creo que la nave esa no está funcionando porque ya no salieron tantos de esos güeyes. ¿O cómo ves? Remember, need to charge your Titan modules. Don't pressure, just camping for a little bit. I had my mothership used three different times before they fucking deleted me. It just don't make any fucking sense. One app and one password. My your happiness.
predictive win numbers in the NCAA Division I Women's Tournament on NCAA.com. Well, since Anton Watson went out with the fourth foul, Purdue was on a point. Yeah, man, they've been doing all kinds of ways. Now you got an open three in transition there. That's it. I got to do a good job. In fact, Edie and Compton Red in the paint, what they've done. And they're starting to really do a number on Gonzaga on the glass from 27 to 17. Heidi just hit that 9-3 of the night. Purdue was shooting 50%. I tried your Finch. Finch was the most pushing guy coming after us. Gentlemen, he just went all the way back, and then he restored all his damage, whatever, his health, and came back to do the same over and over. But when I tried to kill him, the other guys, you know, they... But with that, so when it's Finch and these guys, pure Finch first. Because after that, they don't know what to do. Los invité a Combs, no sé si esté bien. Oh. Se ve que quieren, tienen mucho que decir. Ese macro, saluditos. Oh my God.
Este Kulnowski, saluditos. Big so math. ¿Qué pasó, papá? ¿No sabes si va a haber fútbol? Ah, creo que sí, va a jugar el Inter de Miami contra Monterrey. ¿Cómo darle? No sé dónde está eso. Es que ya está congelando esta madre, ¿no? Said, I think we got a hacker or something. ¿Qué pasó, Paz? ¿Qué se está qué? Right now. Yeah, but don't push. Where you go? Where you up there? Oh, you don't have your Titan ready. I need to get another. I didn't. Well, I'm trying to hold this middle alley beacon right now. ¿Se puede agarrar la casa? No sé por qué estamos cinco nomás. Por eso la quité otra vez, ya la estaba usando, pero como a veces no. Sí,
¿Hay alguien que no pueden recuperar? Un puto acá. Dale para allá, güey. Vamos a agarrar su baliza de ellos. Ya están por todos lados. Voy a tratar de llegar acá. Pero ahí viene uno sobre ti. Y ahí viene otro hijo de su puta madre. No te voy a tener que tomar. Nothing I can fucking do against these guys. Unreal. No, se dieron gusto estos hijos de su puta madre. Ese, el Iván y vienen, saludito, bro. Si puedes, un milagro. Como 2 semanas, creo, no hice directo. Alguien que entre, uno fuerte.
Ese güey me estaba invitando. ¿El Greco? El Supermax, ¿viste? Antes. No sé quién sea. Pero el Greco dejó el chat, ¿no? ¿Ya regresó? No, dejó el chat. Está en el juego y todo. Sí, sí. En el juego siempre ha estado. Y en Discord. No. Pero sí dejó el Messenger. Culpa del Lero. Vamos así, pues. Sí, cuando hay varios que nomás traemos la nave Avalon y los otros no, es mucho la diferencia. Matan, si no la traen, matan, les matan el titán luego, luego. Ya me ha pasado. Por eso cuando el ángel mencionó, pues, que la mute no le hace nada, ya estaba en ese proceso yo de que había notado muchas anomalías, pero no había tomado en cuenta que ya muchos tienen la nueva nave. Entonces, hey, the guy, okay, aquí, él es, pues, oh, se fue uno. Sí, el códicer. A lo mejor es el internet, o sea, sabes cómo.
Sí, que si la traen al 30 la nave, o yo la estaba usando desde que la traía a 9, ya después como al 20, y así la fui usando, pero, y todo modo funciona. Pero con las torretas, ¿no? Las que, porque no tengo torreta, pues, por eso no la... Oh, okay. Nada más tengo una de esas de... ¿Anti-jamming? No, esa no la tengo. Una que te... ¿Cómo dice...? Quita los... Está el Lifesaver y el otro Durability, algo así, no sé qué. No, hay otro, este es otro. No, son los únicos tres esos, Anti-Jamming, Lifesaver y el Durability. Espérame, chica, un poco mal. Tiene, se llama Positive Energy Recuperator. Ajá. Es el único que tengo. Ajá, y te falta el Lifesaver y el Anti-Jamming. Ándale, entonces las voy a comprar y ahorita está el 8. Pero tengo 8 doritos y mañana agarro otros 2. Mañana sale, creo, la nave otra vez. Ojalá. Estoy esperando. Pero por el momento, pues, lo que hay. Sí. Antes gastaba más dinero, pero entra Lekulonsky. Yo. Buenas noches. Ese rey. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Que el Mayo anda jugando tu cuenta todavía? ¿Eh? ¿Anda jugando tu cuenta el Mayo todavía? No, creo que no sé qué anda haciendo. Digo que se iba a hacer pedicure. No, yo pensaba que joto o algo. ¿Sabes dónde chingados anda el güey? No. ¿Llegaste a mi hangar? ¿No estás mirando las batallas? No, apenas entré ahorita, es que andaba en la calle. No, ando en YouTube haciendo directo. Mándamelo, porque no te tengo ahí de amigo, no sé cómo, no te puedo agregar. Está raro. Buenas noches. ¿Checaste la fuente, te digo? Ahorita la chequeo, déjate lo mando. ¿Cuántos andan? ¿Ya andan full o qué? No, falta uno. Si les falta uno y hay chance, pues me manda. Si no, pues me aguanto. Voy a jugar uno solo. Por eso es lo que estás tratando de hacer. Pues entrale. Déjame, estoy subiendo el nuevo juguete. Ya mándeme si quieres. A donde llegue no le hace. 9, 10. ¿El Shane Lowe? Ajá. Ok, dron. Ahí está. A ver cómo va, porque nomás me dio que no se pudo ese. Lo tengo con el VIP. ¿Ya lo viste, Marino? ¿Cómo va? Sí. Está perrísima. Cuida, dale buen uso a ese titán, ¿eh? Oh, sí, no, ese pinche titán no se muere. Ni más lo agarra ni un T4. Ok, a ver si es cierto. ¿Está aquí? ¿Nomás está el señor Gabo o qué?
Oh, y el Z, ahí anda. Oh, sí, la flama, la black flama. Hey, Z. ¿Cómo estás, Rip? ¿Cómo estás, amigo? Yo bien. Yo bien. Oh, my God. No le puse los módulos, Marino. No te digo, pues ya, empezando con fallas. Que apenas lo agarré, güey. Dale, hace así, mira. Te voy a dar pepino, jato. Guacha. Primero y... con módulos pedorros. Unbelievable, man. La de la izquierda, ¿eh? Pégale al chino, le estoy dando. Ya lo aleté. Como de perro, asqueroso. ¿Te mató o qué? Sí. ¿El titán? El chino, no. Mató el robot. No. ¿Ya te iba a cagar? No, todavía no está con titán, ya me llevé otro. Pégale debajo al mayor, no sé qué. No, todavía no saco el titán. Lo voy a aguantar poquito. Pégale el perro que viene ahí. No se esconda, hay que agarrar la baliza. ¿Dónde van? Baliza, Seth. Bacon. Todos contra ese. ¿El ese? ¿Cuál? Que está a un lado del otro, ese, ¿no? El cat, el que está a la izquierda. Ah, me dieron piso. Pero agarré la baliza. Ya perdí la baliza. Aguanta toda la batalla. Pues yo lo ocupo ayuda, pero... Esperaba verlo. No, ojalá ponga la nave mañana, Marino, así como dices. Voy a agarrar Salió una oferta ahí de dron. Un dron y ¿Hola, lista? Quiten ese güey de arriba, ese pinche chino anda matando a todos, le digo, no hombre, vato. Mira esa pinche chingadera aquí, la puta baliza. Voltea para acá atrás, güey, plan.
No lo estoy buscando. ¿Cuál? Oh, no. The Chinese guy. Hey, the Chinese guy. Try, man. You got too many chopsticks. No, too fucked. Aguante, me está entrando una pinche llamada, están chingue, chingue. Uno que con la llamada y otro que ya se quedó sin robot. Oye, ya la de robot de y aquel que no puede agarrar la baliza que está ahí al lado de él. No, falta uno. ¿Andan en batalla o qué? Sí. No, mi cuenta, esta vez está jodida. Pero con la nave ya aguanta. No, pero las armas las tengo llamadas, yo no las tengo a nivel 1. ¿Están jugando equipos fuertes o qué? Sí. Está medio Federico. Déjame le digo al oso si va a entrar, no entro en su cuenta, para ayudar. Sí, sí, estaría bien porque si no. Me está dando partido. Entro a la cuenta de vos, pero no me ha contestado. Pues no me contesta, pues que chance de entrar. Sí, porque la mía también está muy débil, no voy a poder ayudar mucho luego. Si no contesta, no contesta. ¿Qué rollo, el güey me dice cuando no contesto, dice tú entra, le porque no ando jugando. A buscar la pegota, la pegota. Ganando. ¿Tú sí se ganó ahorita? Pusiste el pretexto de que una llamada y te quedaste sin robot también. No, no hable y hable, oye, este no se puede, este no se escucha. Okay, tenemos que estar. ¿Qué pasa del Pitbull? Vamos esperando al Titán, pues, chingado. ¿Eh? Pinche Titán dice que que es inmortal. Sí, pues. Nice, eh. Thank you. Sí, es inmortal. Did good though. 10 beacons, I got 12 beacons. Yeah, very good. Remember, you win because of beacons, not because of damage. Yep. No, I'm just happy that I'm doing this much damage, you know, because remember before I was only doing like 2 and 3 million damage. Yeah, what kind of titan you got right now? I got the Eiffel, but
But Sergio told me I didn't have the two abilities that make the gun spin up faster. Uh-huh. And so with the gun spinning up faster, it does a lot more damage. And then I copied his Ocho that has the new lightning weapons on it. Yeah. So that oh, Ocho right there. He turns the Titan faster. Yeah, I can get it in under a minute sometimes. You didn't know that? No, not until I rejoined Fist and I saw Sergio have that. And I was like, God damn, that's crazy. So I was like, fuck it, I'm going to pull the trigger and spend the money and do it. Yeah, I thought you already knew. No. That's what happens whenever we put a strong... Hold on. I'm fixing the anger. Whenever you fight a strong squad, you always gotta get a bot with a electrical. Right. No, I had to show, but I didn't have four. I didn't have two of the light ones. Yeah, because nowadays, whoever brings out the Titan faster is the team that's gonna win. Not always. Well. Most of the times. Yeah. Because, I mean, as soon as you charge up your Titan, that's it. Nobody can kill it. Especially if you got the new mothership. You already got the new mothership or not? Yeah. I'm going to fuck this a beast right there. Yeah. I got one. Uy, mi jefe me dijo que le pusiera el partido de fútbol. Contra el Monterrey. Daño, pues. O sea, no, 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 no
Es que no hace nada de, yo siento que no hace nada de daño las de flamas ya cuando están cargados los titanes. Sí, sí. Que bajan más las otras, las escopetas viejas que estas. Sí hacen, pero necesitan pegarles entre varios. Sí, porque sí, cuando llegan y me pegan a mí, un ejemplo, el que tiene las escopetas viejas que viene siendo las vallas y esos, esas siento que me bajan más que las del lumbre. Sí, yo ya los he calado con todo y con este titán, pero así como lo tengo armado, ahora sí aguanta bastante. Y eso que me faltan 10 niveles a la nave. Lo tengo con el 3 titanes, Repair Amplifier y el Grand Balance Reactor. No, sí, pero el daño, sí miras que se mira... Cuando los cargan a ellos, como que no les bajas nada. Sí les bajas, pero muy poco. Pero es muy poco. ¿No sé si has visto que las otras, las sónicas y esas te bajan más que las de lumbre? Sí. Pero no has notado eso. ¿Ya le doy? Vámonos. Es Ulises, saluditos, bro, bienvenido. ¿Quién se lo ve? I'm good with Warburg. Sí. Pregúntame, ¿cuál es? ¿Qué era una? Oh, madre, salí tarde. Esa combinación que me diste es para el 8, así como lo traes, Mario, está buena. Sí. Motherfuckers. Ah, se me hace que me divierto más con este Cheo. Les han dado tronquín. Salen unos que son mixtos. Oh. ¿O de OBD o qué? No, Exile. Oh. Con MF. Blew them right off the fucking bridge. Fuck them bitches. easy, Sam. Ese rey. ¿Qué onda, my friend? ¿Cuántos agarraste, güey? ¿Cuántos pescados agarraste? Ese pinche pescado que parecía chile. Nunca lo había visto. No mames. No, lo puse ahí en el grupo, en un grupo que tengo de pesca. Ajá. Y ya me dijeron el nombre y sí era. Pinche pescado parecía catán mixteado con mole. No mames. Estaba raro. Sí, pinche chingadera, no lo había yo visto yo también, por eso parece chile el güey. Sí, está bien feo el hijo de la chingada. Saquen titán, muchachos. Yo tengo titán en la casa de ellos. Yo estoy en el puente. Está bien. Yo te voy a tratar de ayudar en el puente, Marino. Ya se fue ese güey. Pero ya me pilló la verga. Se fue la verga, güey. La cagué, me adelanté mucho y me sacaron los titanes ahí. Te dije, vato. Ahí vienen dos titanes para el puente. Pilas. La casa, yo me quedo aquí en la casa peleando. Ah, me caí en gordo, vato, que. You need a te ciega el pinche titán y no puedes mirar a nadie más. You need a press yourself so you can get your titan out. Ya le di pinche. Do you have it charged? Yeah, I'll get out here a second. I don't want my... Para que cargues el titán, rey. Ajá. Pues sí sabes cómo cargarlo, ¿no? Sí, lo que quiero es que los
Ah, man, I need help. Hey, enfóquense, necesito hacer aquí que me cuiden. They fucking delete me like that. Centro, ayúdenme, Marino, centro. Aquí estoy en la casa con Iron Fish. Al centro, nomás son tres, cuatro titanes a la casa. Marino, el centro está solo. Tiene dos titanes, Marino. ¿Dónde están, chingados? Yo estoy aquí en la casa. Tres titanes. No, son muchos en la casa. Pues alguien que se vaya de aquí, yo estoy peleando con este pinche. Mira, ya está el pinche allá cagando al palo, el volador, ¿ya lo viste? Mira. Nadie tiene para que lo quite ese, ¿o qué? Son dos, mira. Esos me van a bajar a mí. Fácil, vato, fácil, vato. No. ¿Cómo se desprende? Marino tiene tres en la casa, en el centro. Y te me saquen volando ahí arriba, no, hombre. Ya me van a chingar, puto. Oye, que no quieren traer pinche un robot chiquito ahorita, ya no traen titán, hombre, no traen titán, pues. No, hombre, todos me están pegando como piñata y ya me chingaron, no, güey. Ese luchador no deberías de verlo irlo a perder allá a su casa. ¿Sí? No, yo lo regalé, sí, yo lo regalé. No, yo sé que yo lo regalé. No, hombre, no mames. I mean, there's just no fucking way, man. Yeah, I give away my title. I fucked up in this game. It's fucking real. I'm fine. Ah, verga. No voy entrando esas mierdas aquí ya, ¿no? Sí, no, yo la cagué, perdí el titán bien rápido, la verdad. No, ya no, ni agarró la puta baliza, deja así por su perra madre con esos de cuatro. No, ya, güey, tienen todos los titanes ellos. Nosotros, yo me quedé volado sin titanes. No mames, hasta la casa se nos metieron, güey. Lo primero que hice que no nos metieron allá porque si no estaba cargado y lo primero que hice la cagué a la de... Alex verga. No, la cagué bien gacho, güey. Hasta yo mismo me digo que la cagué bien gacho. Pinche titán no estaba ni cargado nada y me fui, me metí allá y me salieron dos titanes de volada y me lo chingaron. Sí, es que andabas allá dando las nalgas, güey. Y luego, güey. No, estos vatos están las pinches armas de 400 metros, güey. No mames, no vayan a esconderse aquí. ¿Y no, mira? ¿Cuántos? Valía. ¿Saben que voy a poner uno como el de Marino y nos vamos juntos, Marino, con los titanes cubriéndonos, no? Sí, pues no sé, ahora el sabe que ahora se fue por otro lado. Sí, mejor. Si pongo uno. A ver. Ángel, hey. Necesitamos un pinche, necesitamos a alguien que nos esté quitando esos de allá arriba, porque esos son los que nos están haciendo mucho daño. ¿Un campero? Sí, ves que ellos traen dos camperos, esos son los que nos estuvieron haciendo mucho daño. A mí esos pinches camperos son los que me mataron. O nadie entra en camperos, va, yo lo pongo. No, todos traen pura puta piedra. Sí, yo lo pongo. Deja... Yo lo pongo el campo. Este trae, pero no, está bien. Déjame, pongo uno. Ahora sí diste las nalgas, mijo. Ni daño, ni nada. No, nada. Nada, güey. Nada, güey. Ahí sí. Sí, yo sé. Yo la cagué. El chile sí reconozco. Regáñalo, Marino. No, ya se lo dije. Yo pongo... que dijo el sabio, que pulos y ya se fue.
Haber perdido conexión. Lo que miro, güey, que sí cuando... Es que esos titanes con las flamas necesitan cuidarlos, cargarlos y todo eso, pero no es de atacar. No, yo ya le había echado como 4 naves, güey, pero no, es difícil que se esconda uno ahí. No, no, oye, lo que miro que ustedes van a decir, si no es cierto, que la como el Phil, cuando tiene las ametralladoras, como le estás tirando, por decir, Marino está peleando con alguien y él tiene las flamas, y yo le pego con la ametralladora, no sé si miran que baja más. Como que baja, les abaja más vida las ametralladoras que las de flamas. Es, fíjate, si eres campero, necesitas poner los pinches, para que le hagas daño a los titanes. Haz de cuenta que le pones 3 módulos para hacer daño a los titanes, güey, y cuando eres campero, los bajas. A este pa' que dure le pones 2 de reparación y 2 de daño, ¿verdad, Marino? El AFL. Ajá. Sí. Yo sí, porque si no te lo bajan de volada, güey, también es lo que he mirado. Yo cuando lo cargas también, pues es bueno. Yo el campero ese lo uso con 2 de reparación y 2 caníbal. Y lo tengo bien cargadito, lo saco primero y lo tengo las armas cargadas y todo, por si sacan uno, luego me la aviento. Es que sí, tienen que bajar esos putos camperos, son los que hacen mucho daño, quitando esos, güey, y la partida de nosotros. ¿Ya listos? Pero. Le tengo que poner uno para que adelante las armas. ¿Cuáles son las pesadas? ¿Cómo se llaman? Las túmulos o la discordia. No, discordia son las... Las livianas. Las livianas, creo. Las tumultus. Entrance or acceleration mode faster. Sí, ¿verdad? All Okay. Yo voy a estar campeando entonces. Con el titán yo voy a estar campeando. Vámonos, estoy listo. Cuando miro uno que está peleando con uno, ahí lo voy a ayudar a ayudar. Ese es Sagitario. Es que luego me agarran a mí bien, bien culero como piñata, güey. Estos nos han ganado. Sí, no, okay. Vamos. Ahora sí, vamos a jugarla inteligentemente. Puta madre. Me sacaron la baliza. See you later, bitch. Do not pressure on that beacon set. Just stay back a little bit. Perros. Me sacaron de izquierda. Arriba. El campero. Ahí va, lo saco. Esto es lo que te digo, ahorita lo voy a laquear, esto también, mira, pégale, y esta la laqueé. Espérame, está muy lejos. Es que yo lo estoy laqueando, bebé. Voy a agarrar ese güey también, la voy por arriba. Ahorita, aguanta, que se suba. Fue eso, güey. Aguanta que suba. A la izquierda va entrando uno, No lo pierdan. Tranquilo. Sí, lo voy. Tranquilo. Voy por el square. Tranquilo,
Tranquilo, tranquilo, tranquilo, no te desesperes, tranquilo, ahorita va a salir. Cuídalo, pinche. Está a la izquierda, viene para acá. Lo vamos a, okay, vamos a empujar hacia adelante para que no se acerquen tanto los titanes hacia ustedes. We could just be careful to your left. Dale, square. It's tighter. Square. Dale. Hay que tratar de dejarle square. We'll get him. Ahí va, ahí va. Ya, va para abajo, va para abajo. Venga, ya lo la quiere, pégale, pégale. Sí, joder, su puta madre, está muy lejos. Ahí va. Tranquilo, tranquilo, ahorita se va a acercar, ahorita se va a acercar. Tranquilo, tranquilo. Sí, lo maté, lo maté. Gracias, buena, 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 y chingado por ahí. Tranquilo, tranquilo, ya tranquilo. No tienen titanes, no tienen titanes. Ok. Sí. Ya pueden puchar, no tienen titanes. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Puche para adelante, dirigen a este güey ahí. Tienen el Sumi tiene titán. Ya se fue este cuerpo que estaba aquí. Ya, ya llegué, ya llegué. Ya se fue este otro, ya se fue este otro titán. Hijo de la madre, creo que soy mejor campeando. Dije, bebé. Déjalo que quite tu pinche puta capa. Ah, bueno, ándele, puta, ya se fue. No te escondas, hijo de tu perra madre. A eso les habían dado tronquinos de rato, güey. Sí. La izquierda. Déjalo que quite. Back it up. Verga, me la quiero esa mierda que estaba por allí. Ándele, puto, ya se le quitó su escudo y le voy. Las balizas, las balizas, las balizas. Pégale este de puto de chile. Balizas, balizas. Yo me toco las balizas, ustedes vayan al frente, no hay peor. Yo voy a recuperar la baliza de atrás. Mierda. Pégale de chile, bebé, ahorita que quite el escudo. No, ya está endureciéndose. Esta pinche bola culera, ahorita la pico. Pégale, pégale. El de chile. Chile, chile, chile. No lo miro. Dale, sus pies. ¿Qué mierda dice ahí? Estoy agarrando las balizas de la casa, mira, nos están agarrando las casas. Tranquilo, tranquilo. Fíjate la barra, fíjate la barra. Juega también con la barra. Ah, que la verga, me sobró yo. ¿Ya no tienen titanes ellos o qué? No, ya no tienen, ya no tienen. Ahí él sabe que está esta uno, ¿no? Allá es la derecha. Maten el titán de la derecha, de ellos. Ahí va. Que quite la puta mierda esa. Le estoy bajando, le estoy bajando. Ya, ya le di pepino, mira. Guacha. ¿Viste? Bien, 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 bien. Es que si me ayudan así los pinches camperos, yo sí los puedo bajar, pero los camperos me hacen mucho daño, güey. Estos puercos pensaban que se iban a hacer de fácil al plan Feast. No, no, en verdad, agarrándolos bien, güey. De la pena. Ahora hay tres puras putas bolas, chupas. ¿Me agarras confianza? Pinches putos maricones, míralos. Van corriendo como putas viejas. Esa puta gorda, ahorita doy pepino. Bien galay, no puedo creerlo. Toma, perro. Sepas quién es tu padre. No, ya no me dio tiempo. Sí, es que sí, ya viste, bebé. Ocupamos a alguien que nos quite los camperos, porque si no, esos me hacen un chingo de daño, güey. Saluditos, Ferchor. Ese Rigo, saludos. Y debes de cuidarlo bien, que no te lo baje, güey. Ahorita andaba bien desconcentrado en la primera batalla. No, ahora sí, concentración máxima. No estaban completos. No, pero como quiera, no fue tan difícil ganarles, sino que nomás los titanes, esos camperos son los que nos bajan mucho, güey. Ya sabes, Cody, cuando
estén cagando mucho el palo ya. Tú tienes que ver quién es el que anda cagando mucho el palo para bajarlo. So. Aquí sí necesitas usar bien el para campear, ¿eh? Sí, tiene que ponerse las pinches pilas el campero, ¿o qué? Ahorita lo voy a laquear ese güey que viene ahí, nomás dejo que agarro yo 500 metros. Voy al centro, todos van por arriba y nomás tiene uno. Voy a ayudar al centro. Ya va a llegar la marrana esa, ya la laqueé ya. Sí, ya se transportó la perra, güey. Voy pro. Voy abajo a ayudarle a Iron Fist. Acá estoy arriba también. Me paralizó el hijo de la verga. A la verga, me sacaron de la puta baliza. Muévete, hijo de tu puta. ¿Ya mataron al que está arriba? La baliza al medio. Sí, vino el de arriba, güey. Mantengo el de abajo porque no lo puedo. Aquí estoy. Le estoy dando. Arriba al titán, ya saca titán, güey, el de eso. Nomás mato el de abajo y me voy para el saco titán, yo. Ya, salte de ahí, ya que estoy arriba. Ok. Taking no damage whatsoever. Chingada madre, no me dejas sacar titán. No te pases de verga, güey. No me está. Oh, está, ya salió solo. Tienen dos camperos, güey. Sí, por eso tienes que ponerte las pinches pilas. Yo que estoy en la de medio. Yo le estoy aguantando esta baliza hasta donde se pueda. Sí, ya estoy marino. Campero, un tal de medio. Que no me la quite. Hijo de tu puta madre, sí me la quitó el mierda. Ya lo maté. Voy, okay. saco el titán y voy para el puente. Left side, guys. Watch left side. Vayan al centro. Uno fuerte que vaya al centro para yo cuidarlo atrás. Yo voy al centro. Maten a ese Shane Lowe que va acercándose al centro. No lo alcanzo. Maten a ese campero, ese campero. Ahí viene. Yo le pego el de medio. Tranquilo, ya lo tengo. Se fue. Ahorita hay que pegarle el stone al de Héctor ahorita. No le tiren hasta que ya. Iron Fist. No le tiren hasta que ya. Que lo quite, le damos entre todos. Mira, al de arriba también tienes que ver al de arriba, ¿eh? Vamos, tírele. Se va. Se fue. Entélalo. Ya listo, está quedando cagando el palo acá abajo. Este otro de aquí. Ya. Ese fue, el electo del alien. Voy por el pinch, ahorita te lo quito. Ya se fue. Arriba, al pinch. Ahí va. Pégale, yo le voy a dar de aquí. Te lo voy a agarrar como pinche pelota al perro. A tu madre, vato. ¿Qué baliza estamos perdiendo? No, tenemos la de atrás. Ahorita voy a ayudar allá al marino. Vamos a ayudarle al marino. Quítame el de abajo. Quítamelo. Hijo de tu puta madre, te dije, güey. Espera, porque tengo otro acá, atacándome otro camper. Mierda. Me lo bajó, hijo de puta madre. Ya la ganamos. Está bien. ¿Sí me hace como lo hicimos ver fácil? Ni batallamos. Ese luchador del Lalo sí le está aguantando bastante. Le hicimos ver fácil. Sí, es que si se ayuda uno, no mames, qué chulada. Oh, God.
the fuck did I come in first place? No kills. We make it look easy. I'm telling you. Yo no puedo ver los resultados. Good communication. Good communication is key. Oh shit. What did Savick say? He said my Titans what? No, que lo traicionaron. No, nadie lo acompañó a él o qué. Oh, sí, nobody helped him. I helped him. I tried. Yeah, I'm thinking he's talking about Marino, because they always go together. No. La muerte hablando de ti, Marino. No. Que ya ves que siempre van juntos. Pero. Oh, fuck, I picked the wrong one. Esta perro pa' cambiar, vatos. Fucking fat thumbed it. Aquí sí nos vamos a esconder sus mierdas, vas a ver. Este es el mapa que más me gusta. Golosa 69. Sí, güey. Esa es la Gaby. ¿Estás en directo en YouTube, Marino? Sí. A la madre, uno aquí hablando en directo. No, pero ya no entra, a ver. Desde que se empezó a juntar con Lucifer, ahí se perdió. Sí. Ahí se perdió. Dejó la perdición. Tan buenas las batallas en YouTube, estoy haciendo directo. Sí, sí, estamos full. Dale. Al principio nos estaban dando violín, ahorita ya no fácilmente. Con el luchador también es duro que me lo maten, pero la primera batalla sí la jugué, lo tonto. Me le fui, pero es igual, esta táctica que traemos ahorita está buena de ayudarlos atrás. Sí, es lo que te digo, porque el otro día sí me puse a jugar con dos camaradas, güey, y ellos traían puro campero, ellos dos. Y nosotros traíamos puras piedras, no me veas cómo nos ayudaban. Les decíamos, bájame este, y nos lo bajaba, chulada, sí, güey. Es que, si miras, o sea, hablando, si miras como Marino va al centro, trae piedra, y si dos traemos atrás escopetas, le ayudamos a Marino al centro, él peleando y tres titanes más lo bajan de volada a los que estén en el centro, güey. Sean tres titanes, sean cuatro titanes, los abajas rápido. Esas pinches, armas que curvean, güey. Con bien cargaditas y con tres módulos para titán, güey, no te los bajas como si nada, güey. Sí. Les bajas gacho. Sí, con tres caníbales, güey, y uno para reparación. Con esto, güey, hazte cuenta que nomás lo vas a andar escondiendo. Cuando sale un puto titán, se las dejas ir todas a los que andan volando, a los de abajo. Nosotros nos encargamos los de abajo. Dice, mi titán le traicionó, algo así. Solo se traicionó. Me traicionó, dice que lo traicionó su titán, ¿quién sabe qué? Oh, se cayó del puente. se cayó del puente el güey. Oye, que se le cayó en el puente. No, pues qué ayuda. Por eso. Pues es la verga. Y sí sabe pasar allá arriba por cuando va uno cruzando. A lo mejor ahí se le cayó al güey. Sí. No mames. ¿No te ha pasado que a veces te toca con ese pinche mapa que donde peleas en el centro, que está largo el mapa, pero hay una baliza bien en el centro que
como por los lados también te puedes morir. El otro día también ahí me caí por un lado, como que te tiene un vacío esa chingadera. Vale, vivos, vivos. No pasa nada, los... Ah, ya se destruyó uno. Ah, era de la Putins, el de la R, Robin Hood. Era buen rango, pero lo dejó. Chiquitín, quizás. Tenemos la baliza de la de arriba de ellos. Vamos a agarrarla de la casa de ellos también. Rick James, be careful with her. Wait, I have key up here. Grab the guys, tighten out. Tighten out. Monstruo, got a titan. Monstruo tira titán. Trae el Bowie. Yo también voy a sacar nosotros. Al tiro, los pones bien. No, cuando saquen titanos, traten de no pegarle con los robots porque no los cargan nomás. Let's get monstrous. Buena, así no vaya mucho, ahí nomás. El Death es un luchador. ¿Quién? Death. Somebody get the sender, please. Arriba. Sí. Ya lo viste como le estaba ayudando por el culo, este güey. Pégale a los fish por el otro lado. Buena. Digo, ya me lo limpo a su pinche madre, puerco. Yo cuido las balizas, ustedes denme ya. Boteámelo, güey. Dale para el otro lado. Ahora sí, ya le estoy pegando, ya le estoy entrando todas.
toda, vato. Se fue. Ahora hay que corretear esta pinche puñeta que está aquí. Ahí va por allá, al otro lado, güey. No corra, cabrón, no corra, venga acá. Iba a correr que me y le diste. Corre, loca. Ah, qué puta maña, ya te vas a morir por una ciudad del país, no, pero. Quería que yo lo matara. ¿A cuatro de ti? Sí. Te he hecho una muerte digna. Iba un pinche ocho coche hecho madre, güey. Por allá medio pinche del lugar lo agarraron, lo regresaron donde estaba yo, güey. No mames, güey. That's crazy. Y es tiempo que nos empiecen a respetar, ¿no, Marino? Y sí, si entra el chip, más fuerte se vuelve el escuadrón. Ahí anda el güey, pero... Sí. Otra vez lo mismo. Güey, vamos a jugar con dos balizas y peleamos hasta el puente. Dos balizas y peleamos el puente nada más. Y me pasé. I mean, there's just no way that he could be that fast down there. Oh, that feels weird. Órale, puto, salí por el culo al güey. Órale, puto. Maña, chica, ¿se fue uno? Se fue uno. Me fui yo también. Casi me avienta la verga, mi güey. Puta madre. Llegó el otro. Llegó el otro, vato. De regreso. Ya fue, fue. Ya se fue. Con el... ¿Cómo se llama ese? El drone ese que parece un bonito, el rojo marino, el robot. ¿Pascal? Paladino, ¿cómo se llama? ¿Pascal? Con el Pascal. Dura más, el 8. Oh, sí. Yo creo por el Pascal, ¿no? Me lo tira todos los tenis. La madre, no puedo cargar todavía la nave. La nave del Titán. ¿Qué Titán? Voy a ir por el monstruo. ¡Ah, su puta madre! Como pelota esa casa. ¡A la madre! Buena. Corre eso. Está bien. Eso sí, así, mero, chiquito. ¿Qué te cuesta jugar así? Así. ¿Otro monstruo? Ahí lejos, güey.
para el puente ya. A su puta madre, casi me lo bajan. Cuando saquen, ahí no le tiren porque lo del vuelve vida. No le tiren. Aquí en el puente, ¿qué onda? ¿Ya se perdieron? Ahorita voy a quitarme el de la casa. Está de espaldas el güey y no lo ven. Ahora, ¿por qué no puedo caminar, hijo de la chingada? ¡Pégale, ahora sí! No, anda mal. Se fue. ¿Por qué tenemos dos tiendas en el centro? Marina, ya lo bajaron. Para el puente, bridge. Ahí voy a meterme al bridge, güey. Me quitas el de arriba que viene pegando el palo. Yo voy para abajo, me espero. Yo voy al del medio, aguanta. Ya me hice. ¿Te mataron? No, güey. Cuando vergas. Pues necesitamos palizas. Traten de agarrar otra, si esa no la sentí. También está cargado ahí, esa otra. No todos se queden ahí. Ya estoy agarrando otra vez su casa, güey. Ahí te lo voy a quitar, pero vamos a quedar sentí, hermoso. ¡Puta maña! ¡Hijo de la chingada! ¡Puta puta, güey! ¿Cómo lo agarró dos veces el güey? No se pasa de verga, güey. Claro, su madre, vato. Bueno.
Hey, one more, one bigger more. Okay, ya le estoy pegando. Como el culo le estoy pegando ya. Una más, una más. Puta verga, otra vez la de la casa, güey, la casa de ellos. No, 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 está mal como yo y Ricky. Ya le di el pepino a este puerco, oh, me lo quitaron. Pégale al pinche. Al puto y entra acá. ¿Vieron qué fue ese hijo de su perra madre que se puso en el puente? ¿Es una puta piedra? Se descuidaron, se descuidaron en la baliza de ahí arriba y ahí me dejaron solo en el puente. No, yo te estaba ayudando, pero pues no es lo mismo entre tres titanes a nomás dos. No, no, yo sí le estaba tirando, pero no le hacía mucho daño. Ah, la madre, los últimos dos no hicieron casi nada de daño. No, güey, uno cuesta cuatro. Cuatro melones. Luego el, sí, sabe, el, luego él sabe que no podía sacar a su titán, dice. No, yo traté de ayudarte, traté de ayudar al centro medio, pero no, no le bajaba mucho. Muchas balizas, nos dejaron por balizas los güeyes porque se quedaron sin titanes. Sí, pero estábamos bien, güey, no sé cómo es que nos ganaron. Acomódate uno cada baliza y lo vas peleando nomás una nomás. Mira, estás corrobando aquí a la verga. Ok, vamos a pelear la de allá del centro o tu casa de ellos. Si hay oportunidad. Aquí es el centro. Si hay oportunidad, lleguen a su casa. Ok, para ir. Tu puta madre, cómo cago el palo de por allá. Pobre tu perro, te vas a ver. Ahí quiere su casa, ahí quiere su casa, ahí es todo. Va a salir de allí. Chave. Es de mierda. Ey, al lado derecho a la casa, alguien que está por morir. Motherfuckers. ¿Dónde? La casa, está ahí. Ahí salgo yo. Ah, ¿listo? No, no pico, bro. No pico, bro. No, dale, verga. Guys, where are we? Where are we? Just, where are we, band bacons? Come on, man. I need help at home now. You guys can't leave the fucking beacons. Go out, stay home. No. Who's that? Who's that? Oh my god, I got him. Damn.
ponte atrás. Oye, está Marino, y invitas al chico, a ver si entra, voy a ir a comprar o comer. ¿Le llegas más allá al set, al último? Ángel, atrás de ti, atrás de ti. Con este sí, con las tabletas de ¿Cuántas torres de Twitter compra para que te salga? Para que me saliera todo, fueron 6 en total. 6, y en esas 6 me salió las 2, bueno, las 3 armas. Después el... Caro, el titán y ya después el piloto. ¿Y no te tocó repetida? Una de las armas ligeras, sí. Como con unos $100 la sacas. Todo el robot y el titán. A lo mejor y menos, ¿no? Si te toca suerte. Sí. Yo tengo repetido el peso. Un vital. Al Chips. ¿Quién se salió aparte de ti? ¿Lalo? No sé, yo compro algo con Mari y si hay chance ahorita que vuelva, pues le entro otro rato. El Lalo se... Iron Fish. Si no entra Lalo, le entras tú, Lambda. Dale. Pero ya se va el campero, güey. Muchachos, ahorita vuelvo a ver si hay chance, ¿no? Pues ahorita los miro aquí. Ok. Gracias. Gracias, Angel. Oh, no, todavía no se va. Pero ese chip ahí va a ayudar también. Sí, me ayuda mucho el güey. Pues vamos tú y yo, Marino, ¿no? Nos ayudamos. Ya saben, la casa y otras dos nomás y ya. Peleamos una nomás porque si no nos van a hacer picadillo. Ok, ahí le caemos. Fue uno. Hijo de su puta madre.
¿Cuánto platino es el mejor titán? ¿Al máximo? El titán como en 9500, 9900, 900. ¿Te miré que te hiciste hacia atrás? No, hombre, vato, aquí estoy, mira, pegado a la pared de esta, se están curviando las armas, va de mierda, bro. Ah, mira, ah, no mames, güey, hay un puto, ¿qué pedo? Me mataron sin hacer nada. No, esta pinche mierda, no. Mi robot nuevecito, güey. No, está este un crisis que con esas armas de dos chingados te mata o con uno. No, pero no, ni siquiera me pegó abajo, no pareció nada. Ese que no pudiste matar, que te mató, ese fue el que te mató de nuevo. No, no creo que haya sido ese. Sí. Yo también a veces me quedé, digo, bueno, pues ¿quién me mató? Y no aparece nada. Ese chip está cabrón. Sí, con esas pinches, con cuatro armas, no, no mames. 14.1, nice chips. Yep. Chips and dip for the win. What's going on, guys? Ese guaco. Hey, Doc, how's it going, buddy? Akira,
Hey, hey, man, what's going on? You guys have a squad going? Hey, cancel, Sergio. Okay. Get Wacko in. Okay. You're done, Seth? Yeah, I need to take the dog out. It's already 11 o'clock. I should have had it out an hour ago. All right. Thanks for the games, fellas. Thank you, sir. All right, take care, Seth. Thanks, man. Y'all tomorrow. Y'all have a good night. You too, man. Take care. Happy Easter. Yep, you too. Take care. Ya puse el titán como lo tienes, Capi. Sí, sí, es lo que estoy mirando. Aguanta chingazos, como quien dice, pues. Sí. Vámonos. Ay, puta verga, me quitó esta vaina, mano, me botó. Pues, puta. Coño. Así que no tengo internet, esta mierda. No te lo digo. Reconnect, ok. Kick from the squad, ok. Creo que estoy ahí ya. No, qué bueno, nada. Tengo que rebotear esto. ¿No te está dejando? No, tengo que prender y apagar esta vaina, man. El módem. Sí. Lambda, ¿ahí estás? Sí, sí. Dame un minuto, ya regreso. Ok. Eso es. ¿Quién entro yo? No vigila. Cuidado, Flavio. Esto se es ocupado. Claro, como dices. Sí, está frío, mi pinche. ¿Cómo está el tiempo para allá, Marino? Bien, hoy estuvo caliente, estuvo chingón el día. Aquí estuvo un pinche aeronazo, pero... aeronazo, güey. No, aquí estuvo antier el aire. Manda de vuelta que no me sube nada. Ok. A ver. Tarde. Pero ahora sí, invítame, pues. Ahí te va. Listo, Calisto. Nos fuimos. Vámonos. No, qué huevo, nada. No, bien. Hombre, ahora sí. ¿Sí entraste? Sí, entré, creo. No, pero imagínate, dice loading error, try again later. Qué mierda. Ah, no. Sí, sí saben cuando es así que sale Full Squad, si es de los estos de OBD, que es un escuadrón, que es mejor salirse de la batalla, pero no te salgas de esta, así pelea. No, pues que no veo nada. Tengo el cuadro gris, todo el centro, no veo ni mierda, man. Sí, es muy difícil, mira. Yo lo que juego a la imaginación. ¿Por qué pasa eso? A mí también me pasó una vez. Es error del juego. Bueno, ahí más o menos ahí le doy, pues me quedo ahí hasta cuando me chingue. Sí. De mi modo, estoy tirándole al medio. A ver. Le dejo su puta madre. Ellos también tienen esa regla que si sale eso de error se revientan todos sus robots y mejor hacen otra vez de nuevo.
madre. Y que es algo justo, pues, para los dos lados. Titán, titán. Sí, ya empezaron con sus de su puta madre, lo que me cae el porno. No, va a estar aquí una banda de violín en medio. Y me he dado cuenta que el Shield Break con los Bolts. Ay, ay, ay. Cuando puede joder al titán. ¿Ves, Marino? ¿Qué pasó? Al pinche Chips y el otro güey, al Savic, a los dos juntos le dieron pepino. Ya con el titán. Ya le bajaron el titán al Chips, güey. Pero mataron a un titán, ¿no? No, hombre, no mames. No, ahí están los dos. Ahí están arribando volando, güey. Qué chingado, güey. No, hombre, pues su puta madre, cagapalo. Ninguno mataron a la verga, güey. El Zavik también lo van a matar. Ah, me chingaron a mí también, güey. Ya lo mataron. No, andan... Andan cabrones esos dos chinos. Nomás te tocan y te matan, güey. ¿Qué pedo ahí? No sé, conmigo se fueron los güey. Los dos están cargando, primo. No, güey, no mames. Mira, ya me lo bajaron, ¿viste? No me va a dar. Ellos dos nomás. Qué bestias. Nomás los dos ellos. Es lo que miré que activó de volada cuando le estábamos bajando. Activó su habilidad para volar de nuevo. No, no mames, qué pedo. Mira, te lo va a bajar de volada al hueco, mira. Mira, ya se volvió a levantar. No tiene ni un segundito que cayó otro. Ahí te digo. No, güey. Y son como 13 ellos. Se le hizo tu puta madre, que los caga palo. Ah, como caga el palo este de centro, bato. Mierda, no deja de ver. El pino no le hacen ni mierda, pues, ni coquilla le hace a los hijos. ¿No te digo? Cabrones. No mames, no ocupo ayuda aquí en medio, no vayas a dejar solo porque me vas a dar pepino. Ahora si yo estoy aquí en medio, ¿para qué? ¿O no? ¿Está el chip? ¿Dónde está el chip? ¿En medio aquí conmigo? Vayan a agarrar más balizas de enfrente. Hasta allá la ya están muertos yo. Pues ya me jodieron. No mames. No se hicieron gacha esos pinches titanes, yo no sé cómo. Al chip lo bajaron como pedo, güey, con su titán. Sí, ahorita va a decir eso, es hacker. ¿Por qué no se muere más? Como el pinche minuto 50 segundos, güey, se lo quitaron de volada. No veo ni el minuto.
Mira, se están destruyendo. ¿Qué es eso? ¿Qué son hackers esos? Ha de ser hacks los... No, güey, es imposible. No pierde puntos el chino. Como si no estuviera haciendo nada. Mira cómo nunca deja de mover, ¿ya viste? Cayó y hasta se volvió a levantar ahí en el puente. Ya, ¿cómo hace eso? Fíjate, mira, va a caer y se va a volver a levantar. No tarda ni 3 segundos. A mí ya no me pueden matar. ¿Qué dice el Chips? Dice, perdimos por algo, espérame. No, de que se tardaron en sacar los titanes pronto. Nah, pero no mames, al Chip se lo bajaron como a los 50 segundos. Sí, no, y él necesita a alguien que le esté ayudando de larga distancia. Es lo que te digo, o sea, no tenemos, ¿a quién tenemos aquí de larga distancia? A ver si entra Lalo. Se fue el Zavik, no entró. No, Zavik ahí está. ¿Quién se salió? ¿El Chips? Zavik, Zavik ahí está. Sí, se debe haber enojado. Chips abandonó el escuadrón que te dije. Sí. Dice gracias. Pongo el. Deja, yo lo pongo, a ver. Ya que lo tengo listo. Yo creo que yo... ¿Qué son? Vamos la última ahorita. Yo creo que sí, porque... O dos más. 4 de la mañana, Marino. ¿Ah? 4 de la mañana, ¿te levantas? Sí, a las 3:30, cuique, 4. Ey, este pichi, Lalo. Vamos, pinche Lalo, como no ha de trabajar mañana. ¿Anda fresco? Sí. ¿Allá no es feriado? No, sino que es fin de semana. Fin de semana. Es un clan, ajá. ¿Ese nombrecito qué es? Extrum.
mierda. Este pinche Lalo pirando con una puta pelota en la casa, güey, no puede. ¿Qué pasa de ver ese pinche Lalo? Ya tengo el titán, ahorita se sale uno. Sí, yo también ya lo tengo. Está también. Ahí abajo dice cuando saca más que no lo miremos de lejos, güey. Ahí dice abajo. Marino, mira. ¿Sí? No mames, güey. Con su pura habilidad, el que tira del rayito ese te mató. ¿Sí? Alguien me la quedó por eso, no pude moverme. Ya se acabó, güey. Te dije, ni llegué, era con otro pinche robo. Yo creo que campeando agarras más daño, ¿no, Marino? Y quedas más arriba, ¿no? Que andar yendo de frente. Sí. Ese titán, yo... así como tienes tú las armas de fuego y todo eso, yo quisiera tenerlas, porque... Igual, ya bien cargadito. Ajá. Es duro para que te lo maten. ¿La nave la tienes al full ya? Sí, ya tiene como... Creo que como llevo para el mes que está full, güey. Okay. Como el tercer día luego ya estaba full. Ok, entonces te hace falta más practicar de que lo tienes que tener a... ¿Cómo te diré? Tienes que tirarte varias naves antes de ir a atacar. Sí, es que güey, cuando yo lo saco, haz de cuenta no me echaron ni una nave. Ahí... Cuando yo ya me he hecho como cuatro naves, hombre, ya se hace piedra. Necesitamos jugar naves, practicar, porque yo como... Bueno, ahorita casi no tengo tiempo yo también, güey. Ando trabajando y luego no me da tiempo. Y luego se levanta uno temprano y tampoco... Bueno, en la mañana a lo mejor de repente puedo echarme unas... Si tiene chance, pues vamos tú. Sí. Ahora que así lo voy acomodando al güey. Yo como hice el mañana... ¿Viste que...? Yo mañana temprano se voy a poder jugar, echarme unas cuantas batallas. Pues yo creo mañana temprano, bueno, no sé qué hora, pero si se puede, pues vamos. ¿Y viste cómo quedó el hangar ahora, Marino? Sí. Ya tenemos tres pinches bichos. El último le puse diferente el piloto, ¿ya lo viste? ¿Qué piloto tiene? Quedó con madre ese pinche piloto ahí. La bamba, ¿cómo le llaman? ¿La bamba? Lambda. Lambda. La bamba. Sí. Ya va agarrando color también su esta, ¿no? Sí, el hangar. Su puentita, ya va agarrando color. Pues ahí lo dejo, bro. Ya mañana a ver qué ando. Ok. Gracias a todos, muchachones. Gracias, bueno, mamá.
Saúl o el chino, ¿eh? La habilidad de la nave que lo tengo que usar antes de batalla. Sí. ¿Cómo decir qué nave tienes ahorita? La que te cubriste, la que dijiste, la Northlight, que te cura vida. Oh, la Northlight. Esa, haz de cuenta que no sé si te enfrentas, cuando te vas a enfrentar a un titán y te está bajando de vida, tíratela. No sé si. Marino, el paladín que tengo yo. Esa te da la barra amarilla, también necesitas tirártela. Y la barra amarilla es un aviso donde ya te están bajando. Y si te bajan, ya mejor retírate. Es un aviso, es lo que tiene. Y, pero si te sigues tirando y tirando, se va cargando esa amarilla. Ya después te está apareciendo que más uno, que dos, todo eso. O sea, el aire. Sí. Hay que agarrar otro vínculo, hermano. Eso es de un lugar también. Una atrás tuyo, pero tenés esa boca por María.
final, ¿no? Sí. Ah, puta, perdimos al final. No, todos venían full. ¿Japoneses? Sí. Japoneses, cabrones. Bueno, chicos, yo me retiro. Bueno, gracias, hermano. Igualmente. Sí, sí, buenas noches. Chicos, todos los que están mirando el directo, muchas gracias por venirse a dar la vuelta, reírse de mis corajes que hago. Luisito, gracias como siempre, hermano, gracias por ayudarme, gracias por compartir y decirles que siempre dejen su like y compartan y comenten. También pueden hacer preguntas sobre el juego y todo. Bueno, que tengan buenas noches a todos y gracias. Y como siempre, si tienen un espejo, ahí se